Hola Tréboles, estamos de regreso y hoy se viene un tutorial de Geometry Dash y hoy voy a enseñarles cómo hacer picos falsos. Por lo que veo, un tutorial de picos falsos, se me vino a la cabeza hacer este tutorial ya que no aparece en YouTube y parece que este va a ayudarme a que mi canal estalle en suscriptores. Y bueno, voy a enseñarles cómo se hace. A ver, vamos a ir hasta el final. Y bueno, primero vamos a quitar estos picos. Hasta los picos verdaderos los vamos a quitar. Bueno, miren esto. Bueno, a ver, tenemos que sacar un pico falso que sinceramente parece un pico falso, pero ya verán cómo hacer para que este pico sea verdadero. Lo que vamos a hacer es seleccionar esta vara y la vamos a encoger para que encaje perfectamente en el pico. Después vamos a duplicarlo para que parezca más un pico verdadero y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. También los picos tienen que tener una base, aunque obviamente no voy a poner la base ya que estos tienen cuadrados por encima. Y bueno, vamos a poner picos verdaderos por aquí. Y por si quieren hacer más picos falsos sin tener que hacerlos una y otra vez, pues simplemente le dan al botón que dice C y seleccionamos esto y lo añadimos. Y bueno, aquí está y vamos a poner estos picos y vamos a poner un start post por debajo de estos picos para comprobar que sí son falsos. Y miren, los atravesó, miren. Bueno, ya tenemos el nivel completo y vamos a poner un start post para verificar esto. Aquí, no. Vamos a poner el robot y lo vamos a poner por aquí y miren esto. Miren cómo va por los picos falsos. Y bueno, ahora le vamos a dar a guardar y jugar. Y fíjense, no. Primero tenemos que quitar el start post porque si no, no podremos verificar el nivel. A ver, vamos por el Orbe Dash y nos teletransportamos muchas veces y vamos y miren, se vienen los picos falsos, se vienen y miren cómo los está atravesando. Bueno, espero que les haya gustado, si eso sí, denme like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el video con sus amigos y adiós.